Kaixo, oporrak ailegatzear ditugu eta Zibikan liburutegitik uharteetan gertatzen diren istorioak biltzen dituen liburu sorta bat proposatzen dizuegu. La isla en la que naufraga Robinson Crusoe, las islas que visita Gulliver en sus viajes, la isla del tesoro, la isla misteriosa de Julio Verne o Nunca Jamás, son ejemplos de sobra conocidos de historias ambientadas en territorios rodeados por el agua. Y ahora que tenemos a la vuelta de la esquina las vacaciones, desde la Biblioteca Civicán os invitamos a viajar a estas y otras islas de la literatura juvenil. Empezamos con el cómic Los Campbell, que narra las aventuras de una peculiar familia de piratas, una serie de 5 volúmenes llena de humor, abordajes y, por supuesto, un tesoro escondido. Además de ser refugio y escondite de piratas, una isla también puede resultar asfixiante si quedamos atrapados en ella. Este es el caso de Philip, el protagonista de El Cayo, que al igual que Robinson Crusoe, naufraga y tendrá que superar una dura prueba de supervivencia. Pero no todos son naufragios, porque una isla también es un lugar perfecto para tender una trampa. En 10, un grupo de jóvenes reciben una invitación a una fiesta en una isla paradisíaca que pronto se convertirá en una pesadilla. También las historias de género fantástico suceden en escenarios insulares como la saga de Caraval. Sus protagonistas, Tela y Scarlett, nunca han salido de la diminuta Trisda y sueñan con asistir a la celebración anual de los legendarios Juegos de Caraval, donde el público complete pues, por ganar un gran premio, un deseo. Sin embargo, en Caraval nada es lo que parece y una vez dentro es complicado distinguir realidad de ilusión. Otra saga que transcurre entre islas, pero suspendidas en el aire, es La Pasa Espejos, cuya primera parte, Los novios del invierno, nos desvela las intrigas y traiciones por conseguir el poder y el control de una de ellas. Pero las islas también son lugares apacibles y maravillosos donde vivir. Ese es el caso de la pequeña Kaeli, perdida en medio de algún mar o océano, donde la llegada de Mansur, un ángel que tenía una sola ala, provoca cierto revuelo entre sus habitantes. El libro del verano, por otro lado, narra los veranos de Sofía, que pasa con su abuela en una pequeña isla finlandesa. Dos historias deliciosas para disfrutar pues, poquito a poco. Y para terminar nuestro breve recorrido por este archipiélago de lecturas, un libro muy curioso, Atlas de Islas Remotas. 50 islas en las que nunca estuve y a las que nunca iré. Una recopilación muy interesante de islas perdidas por el mundo. La mayoría deshabitadas, otras con muy, muy poquitos habitantes. Pues bueno, un libro para hojear y pasar el rato descubriendo la historia de estos lugares apartados. Recordad que estas y otras historias os están esperando en la biblioteca y que también tenéis disponibles una selección de lecturas recomendadas para personas adultas. Hurrengora arte.